Bueno, vamos a iniciar eh, la parte del ejercicio muy, muy interesante. Esto es cómo laburar con varias eh, fotografías y lograr así, por ejemplo, un efecto tipo zombie. ¿eh? En este caso, bueno, a la mayoría de los chicos les gusta todo este tipo de cosas. Por lo tanto, vamos a obviar algunas cosas porque, bueno, obviamente acá ya la hemos descargado para, digamos, ganar tiempo y demás. ¿sí? Por ejemplo, lo primero que tendrían que hacer es entrar aquí en Internet y empezar a bajar imágenes. Por ejemplo, hemos bajado una imagen de una chica, después hemos bajado una imagen de una corteza de árbol, ¿eh? para en este caso, bueno, efectos de sangre, que el efecto de sangre también lo vamos a ir, digamos, aplicando en la, en la segunda parte de este video tutorial. Que, como transformar un zombie, por ejemplo, para que no se haga tan pesado, lo vamos a hacer en dos partes. Entonces, tenemos la foto de la chica, la aplicamos a Photoshop, le ponemos arriba una corteza de árbol, y después, obviamente, podemos utilizar una imagen de fondo de zombie para ir dándole los efectos podridos y todo ese tipo de cosas. Y por último, el retoque de unas manchas de sangre, implementadas con pincel, y básicamente, en base al retoque que ustedes tengan, puede llegar a quedar relativamente bueno. Por ejemplo, agarramos, abrimos la chica, nosotros habíamos dicho que está es la corteza de árbol, nunca hay que trabajar con la fotografía original, ¿eh? entonces con botón derecho duplicamos y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, 333. Aceptamos, le damos ok y aquí obviamente tenemos el 333 y este obviamente lo cerramos, que es el original. Ahora vamos a archivo, vamos a abrir y vamos a traer un zombie que ya también hemos bajado y a este le vamos a poner 444 por ponerle un nombre si ¿sí? duplicar 444 perfecto saco el original y automáticamente me quedo con la copia y tenemos la corteza de árbol que en este caso la corteza de árbol le vamos a poner otro nombre llamado 555 así algo bien sencillo como para poder identificar bien una vez que ya tenemos esto Vamos a empezar a mezclar las cosas. Por ejemplo, yo agarraría un pedacito de aquí, de esta imagen. ¿eh? Acuérdense que cuando nosotros estamos trabajando con esto, por defecto, como habíamos dicho, traten de tener las opciones de visualización y todo para que sepamos que eh, tenemos las propiedades y estas vienen automáticamente con un candado. El candado siempre hay que eliminarlo para poder trabajar sin ningún tipo de problema. Con las propiedades de la imagen, ¿sí? entonces todas las que tenemos candadito las vamos eliminando. Todo eso ya lo habíamos explicado en clases anteriores, por eso vamos un poquito rápido. Entonces dijimos, tenemos seleccionado ¿sí? la parte de la corteza del árbol, y yo tranquilamente con esta herramienta que es la herramienta de selección la tiro sobre la herramienta. De la fotografía o sobre la imagen, mejor dicho, de la fotografía. Ahora tenemos capa 0 y capa 1. Capa 0, la de la chica que está atrás, y capa 1, que es la que tenemos aquí adelante de todo. Control T para poder ver las propiedades de esta imagen. Con la tecla GIF puedo ir presionando y no soltando para ver, obviamente, eh, eh, que no perdamos proporción sobre la imagen. Cubrimos todo el rostro de la chica y automáticamente, si yo quiero, inclusive esto lo puedo ver un poquito más grande, yendo a la opción de Windows y yendo a la opción de navegador. A ver, lo teníamos puesto aquí en el navegador y el navegador obviamente va a permitir ver más grande la visualización para poder trabajar un poquito mejor. Bien, ahora agarramos una gomita, por ejemplo, y dentro de la goma aplicamos la nueva reforma que hicimos, le damos un suavizado como para tener una especie de difumado y empezamos a borrar más o menos. Eh, basado en lo que sería la chica, la parte del cuello y un poco el pelo, dejando la parte del rostro, obviamente, con toda esta cuestión, ¿verdad? Obviamente lo estamos haciendo más o menos así rapidito, pero ustedes lo podrían ver con mucho más detalle y les quedaría mucho mejor de lo que nosotros estábamos haciendo. Ahora simplemente explicar la técnica. Bien, una vez que ya tenemos esta corteza ahí que le va a dar un efecto medio podrido, la podemos mover, ubicar o poner donde nosotros querramos, le vamos a dar una especie de transparencia, entonces opacidad, venimos aquí y le vamos dando opacidad para poder llegar a lograr el eh, efecto, dif, eh, digamos, disfigurado, ¿verdad?, y así hasta lograr el efecto que nosotros queremos. Con el zombie hacemos absolutamente lo mismo. Vamos al zombie, agarramos el zombie, seleccionamos la carita del zombie y nuevamente lo volvemos a tirar. Siempre fíjense en que no tengamos, en este caso, candado, porque si tenemos candado, las propiedades las vamos a tener problemas. Entonces tiramos el zombie y nuevamente, bueno, volvemos a acomodar todo esto como va. Borramos lo que no corresponde a la parte de la fotografía del zombie y le vamos dando transparencia netamente, como para darle la opacidad y mezclar las dos caras, ¿verdad? Ahí, obviamente, después tenemos que eh, agarrar y decirle que tenemos la posibilidad de eh, manejar esto e ir achicando, por ejemplo, le, le podemos eliminar la, la parte de de acá por ejemplo con el ojito se lo podemos sacar y dejar solamente la parte del zombie para poder ejemplo calibrar la parte de los ojos la chica tiene la cara media acostada entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito de movimiento para estos lados para poder calibrar la parte de los ojos podemos ir achicándola agrandándola como para que la boca quede centrada en el lugar que corresponda las orejas los labios y demás verdad y bueno y ahí automáticamente ya una vez que más o menos tenemos la chica ahí, agarraremos la goma y después de agarrar la goma, obviamente, ¿sí? ya empezaríamos a modificar y borrar las partes que no queremos. ¿sí? Vamos a borrar un poquito por aquí. Obviamente, estamos teniendo ¿ves? Mucho, mucha tonalidad en la goma, pero le podemos ir regulando. De esa manera, más o menos, estaríamos armando el zombie. Que queremos. Después le podemos poner efectos podridos, poco más de sangre, de la corteza y regulando, y de esa manera quedaría nuestro zombie personalizado. ¿sí? Bastante sencillo, bastante, bastante fácil para poder trabajar y poder practicar y jugar con todo esto.